Hola, muy buenas a todos, saludos de Panzer y bienvenidos a este nuevo vídeo que por fin ya ha salido la demo para PC de Sniper Elite V2. Bueno, pues chavales, vamos a ver de qué se trata esta demo. Bueno, vamos a ver un poco la resolución. Veis, uy, sí, que la tengo a tope, 1920 por 1080 y detalle de gráficos en ultra. Bueno, vamos a ver. Voy a elegir cadete. ¿Por qué voy a elegir cadete? Os lo explico. Porque he probado un poquito la demo en joder, ya diré, en otras categorías. Y la demo se puede hacer eterna. Y lo es lo que quiero. Yo lo que quiero es que veáis un poco los gráficos, el estilo de juego y tal. Hay unas diferencias en esto, evidentemente, que es que tienes que controlar el viento, la caída de la bala. Y en cadete, pues esas cosas no hay que tenerlas en cuenta. Pero bueno, como os digo, no trato de mostrar a nadie nada. Escuchar. Un experto en motores para cohetes. Viajaba por la ciudad en un convoy blindado. También creíamos que portaba documentos que me llevarían a la planta de fabricación de las V2, donde esperaban los otros tres científicos. Había identificado un punto de la ruta donde podría colocar una bomba y detener el convoy. Por supuesto, la zona estaba bien defendida. No esperaba menos. Bueno, pues ya habéis oído, nuestra misión es colocar unas bombas para detener un convoy. Así que vamos allá. Bueno, aquí nos dice unos pequeños tutoriales: vigila el pulso, si el ritmo es lento la mira no se moverá tanto, ta ta ta. Pulse para apuntar de forma más precisa. Tutorial de balística: utilice la retícula mini dot para compensar la caída de la bala, pero en cadete, como os digo, no está. Y utilice el indicador de viento para compensar la caída de la bala solo en la dificultad francotirador élite. Vale. Como os digo, bueno, pues en cadete no hay estas cosas, pero bueno, que no es lo que me interesa mostraros. Bueno, pues aquí es donde comienza la demo, así que venga, vamos allá, a ver qué os parece. Ahí nos marca el objetivo, el punto ese, es donde, ahí venía uno ya. Ahí va eso. Cógela. Oh, muy guapo, muy guapo. Muy guapo, tío. Esto. Esto. Todavía no te creas que me sé muy bien los controles. Como os he dicho, he jugado a nada un poquito, pero me lo había puesto en dificultad muy difícil. Y hostia, había. La cosa se iba a hacer muy lenta. Entonces, pues bueno. Vamos a ver si así lo hacemos un poquito más rápido. Toma. Wow, las animaciones son muy chulas, ¿eh? Mira, mira, mira la bala, qué guapo, tío. Ah, todo el cuello, tío. Pobrecillo. Ahí te va eso. Oh, está guapísimo, tío. Me encanta este juego. Y eso que no había jugado al 1, ¿eh? Oh. Bueno, la segunda. ¿Dónde va ese? ¡Uf! Toma. Bueno, esto hay que hacerlo mucho más despacio y mucho más todo, ¿no? Pero. Pero bueno, lo hago así porque la demo no se nos haga eterna, que si no. Se me ha quedado uno por el camino que no sé dónde se me ha metido. Míralo, venga. Alguien grita por ahí todavía. Pero bueno, no sé si se le veía todavía. Vamos a bajarnos a ver. Bueno, como os digo, esto es un juego para jugarlo con mucha calma y hacerlo bien, porque es como disfrutas. Así no vamos a disfrutar tanto, pero yo lo que quiero es que veáis un poquito la demo. Vamos a ver dónde está ese cabrón. Ahí había uno, no sé si lo habéis visto vosotros. Pero ahí había uno. Miradlo, miradlo, miradlo. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Oh! ¡Cuánto ojo, tío! No
parece que haya más, no sé. Bueno, la Q es para ponerse así a cubierto. Y si mantienes el ratón, el derecho, el de apuntar, te sale como E, justo para disparar, y se vuelve a esto, a esconder. Vale. Venga, vamos a seguir. Parece que los de esta zona ya los hemos liquidado. Así que bueno. Bueno, y como veis ahí pone el ritmo cardíaco y cuando lo tenemos alto, pues la verdad la mira se mueve. Con la C nos tumbamos y nos agachamos. Pero si lo dejamos mantenido, pues se tumba. Venga. Vamos para allá. Tenemos que subirnos ahí, que nos marca el objetivo. Cruzamos corriendo. Oh, corre, 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 corre. Que aquí un franco te pueda rear en toda la chola sin darte cuenta, ¿eh? Aquí es recomendable, pues, ponerse la pipa por si acaso. Puedes cogerte los cadáveres, que en principio no sé para qué sirve. Pero bueno, igual pues tendrá alguna utilidad en otro momento, no lo sé. Ahí te va eso, majo. He visto cómo lo ha atravesado la. Ah, registrar cadáver, me dice, a ver. Bueno, pues parece que es munición, ¿no? Aquí no parece que veamos más. Vamos a ver por aquí. Poco a poco. Hostias, cuidado. Aquí en principio no parece que veamos más. Ponemos a cubierto. Y pues así. Mira, mira. Uno para acá. Y otro. Ok. Ahí te va eso, majo. Te he dejado sin cintura, ¿eh? Está muy logrado, tío, este juego. Me gusta mucho, 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 mucho. A ver. Vamos a ver por esta ventanita antes de hacer el burro. Te puede haber un sniper, ¿eh? Jodiendo, ¿eh? Ya os aviso. Esas ruinas me dan miedo. Oh. ¿Has visto ahí arriba uno? Coño. A ver si tenemos habilidad y le damos. ¡Qué cabrón! Se me ha tumbado justo. ¡Toma! ¡Oh, chaval! ¡Hostia! Fíjate, fíjate. Todo el cuerpo destrozado, macho. Bueno, vamos. Sigamos. Munición, estas cajitas. Oigo voces por aquí. Toma. Había otro, había otro, había otro, había otro. Ahí está. Venga, a la puta calle. Pero se siguen oyendo voces por aquí. Ah, que estás vivo.
Pues no grites más, hombre, ya te remato. Bueno, venga, vamos para adelante. No sé si hay que ahora más peña o no. Aparentemente no. Vamos. Aquí tenemos que ir a este punto. Objetivo completado. Nuevo objetivo. Soldado, tiene que colocar cargas explosivas en la ruta del convoy. Vale. Oh, qué guapo, tío. Hostia, había otro ahí, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta, no? Había otro ahí. Míralo, míralo. Cabrón, ese se me ha escondido el perraco de él. Y ahora a ver dónde se me ha metido el perro. ¿Dónde estás? Míralo, 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 míralo. Asoma un poco. Está ahí el tío, ¿eh? ¡Toma! Hostia, le ha dado en el arma, ¿has visto? ¡Qué guapo ha estado eso, que ha salido ahí chispas! ¡Oh, cómo mola el juego este, de verdad, tío! Bueno, pues esto lo ponéis en dificultad alta. Pues os tiráis un buen rato, guapísimo, guapísimo, muy realista, muy bien. Pero claro, yo no quiero hacerlo eterno, como os digo. No sé si habrá más bichuelos por aquí. No parece, no parece, no parece, digo, Venga. Colocando explosivos. ¿Y ahora dónde tengo que ir? Ah, coño, para atrás. Venga. Vamos a ver. Vamos para allá. Bueno, en principio esta zona está limpia. En principio. No lo sé. Más explosivos. Objetivo completado. Objetivo nuevo. Vaya a la atalaya, soldado. Ahí arriba. Ahí arriba me he cargado antes uno, ¿no? Por aquí tendrá que ser. Sobao el cabrón. ¿Y se le podrá rajar o algo? Hostia, pues sí que se podía, ¿eh? Me ponía algo de sigilo, pero justo cuando me he acercado se ha despertado y le he tenido que volar los sesos, pero bueno. Hostias, mierda. He equivocado de botón, coño. ¿Dónde estaba? Míralo, 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 míralo. Míralo, míralo, míralo.
¡Oh! ¡Fua! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, tío! ¿Quién anda por ahí? ¿A dónde ibas tú, Golfo? Vamos a ver. Hostia, aquí se oye como una radio. Ahora no parece que haya nadie. Vamos más, vamos más. Sigamos para arriba. Quiero ver si hay otro dormido aquí. ¿Esto qué? ¿Se puede coger algo aquí? No. Barra espaciadora para subir. Y barra espaciadora para subir. Bueno, vamos a ver, ya estamos en el atalaya. A ver qué coño. No sé si aquí ya habrá. Hostia, mira, mira, ya viene el convoy. Mola, mola, mola. Mira, aquí va el personal. Así que este es el camión que nos tenemos que cargar, que parece ser que es el del medio. No, es ese. Ahora. A ver si ha ido bien. Buf, buf. Parece que sí, ¿no? Bueno. A tomar por culo todo el convoy, ¿eh? No quedan supervivientes. Había uno ahí. Hostia, un tanque. Un Panzer. Oye, 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 ¿qué pasa con este? ¿A dónde apuntas tú, loco? Oh, se acabó. Qué pena, tío. Con lo a gustito que estaba ya jugando tú. Bueno, oye, a mí me ha encantado este juego. Claro, ya sé que hay que jugarlo de otra manera y tal, pero el juego está guapísimo, tío. Os lo recomiendo, de verdad. Si os gusta el tema de sniper y tal, sniper de verdad. Pues la verdad os recomiendo este juego porque está guapísimo, tío. No sé cuándo sale, creo que el muy pronto, tal, no pone la fecha. Pero bueno, sale me parece que el 4 de mayo. Bueno, pues chavales, aquí lo dejamos. Espero os haya gustado y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.